cantando libre mi mar al ritmo de este son. Muy buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos nuevamente a Defensores, el programa que realizamos activistas por los derechos de los animales. Y en eso quiero hacer énfasis. Alguien hace pocos días me decía que quizá en la introducción de este programa me demoro mucho, que hablo bastante, pero quiero hacer la claridad que no soy una presentadora, soy una activista que está comunicando cosas que hacemos las personas que estamos en esta tarea de buscar un país más justo por los animales, un país que comience a cambiar en ese sentido. Entonces no me extenderé más. Además, porque nuestro invitado es muy importante y ha sido alguien clave, fundamental para algo que seguimos celebrando los animalistas y las personas que apoyan la lucha por los animales. Recordemos, el Consejo aprobó la consulta antitaurina, dio su visto bueno, su concepto favorable a esta iniciativa ciudadana que posteriormente presentó la alcaldía en esa instancia. Y pues bueno, estamos con el concejal que lideró desde la comisión accidental pues todo este proceso. Nos encontramos pues entonces con Yesid García. Concejal, qué gusto tenerlo aquí. Muchas gracias, Natalia, el gusto es mío. Un saludo muy especial para ti, para todas las organizaciones animalistas y para la teleaudiencia de Capital. Muchas gracias. Pues, concejal, hace algunos meses había gente que con toda razón dudaba de que este proceso pudiera llegar, por ejemplo, al punto en que se encuentra hoy. Parecía que no íbamos a poder convencer al Consejo de la importancia de la vida de los animales habiendo una bancada animalista. ¿Qué ha venido sucediendo? Yo creo que el Consejo responde a las transformaciones culturales y a los cambios que tiene un país que lucha por acercarse a la modernidad, por dejar atrás tradiciones que no construyen, que no integran, que no interpretan el sentir de las nuevas generaciones en Colombia. Y en el Consejo de Bogotá hay una bancada animalista que tiene hoy 23 concejales de todas las corrientes políticas, de todas las banderías políticas, y que aspiramos que después de haber aprobado en el Consejo la convocatoria a la consulta popular, esta bancada pueda crecer, porque realmente la bancada se sintió mayoritariamente respaldada por el Consejo en ese tema. Ajá. Bueno, nos vamos a adelantar un poquito en esta historia que usted nos está contando, concejal, porque vamos a ver una pequeña nota sobre un foro del que yo sé que usted ahorita nos va a ayudar a profundizar, un foro que se hizo en el marco de todo este proceso de la consulta, donde los diferentes actores, taurinos y antitaurinos, intervinimos contando por qué sí o por qué no a la consulta. Vamos a ver. El objetivo de este foro es nutrir de argumento la decisión de los concejales. El punto es que los concejales están acá para escuchar las posturas de ambos sectores y a partir de ellas tener una información mucho más amplia y poder tomar una decisión mucho más acertada. Es legítimo, necesario que se consulte al pueblo, y para eso está la consulta popular. Consulta popular consagrada muy claramente en el artículo 105 de la Constitución, que se puede realizar también en los territorios, en los departamentos, en los municipios, en los distritos. Y esas consultas populares se pueden realizar en esos territorios para resolver asuntos de competencia del respectivo departamento o municipio. La Corte Constitucional precisó: no podría entenderse que las actividades exceptuadas puedan realizarse en cualquier parte del territorio nacional, sino solo en aquellas en las que implique una manifestación ininterrumpida de tradición de dicha población. Contrario sensu, quiero destacar, no podría tratarse de una actividad carente de algún tipo de arraigo cultural con la población mayoritaria del municipio, refiere la Corte, en que se desarrolla, la que sirva para excepcionar el deber de protección animal. No se pueden asesinar toros, se asesinan seres humanos, no se pueden cometer masacres de toros, se pueden cometer masacres de grupos humanos. No es posible hablar de asesinar y de cometer masacres
cuando se refiere a un espectáculo como el espectáculo taurino. Quienes utilizan de manera falaz ese criterio de minoría para justificar la tortura en contra de los animales, porque ese concepto de minoría es francamente insultante con las comunidades indígenas de este país, con las comunidades afrodescendientes de este país, verdaderamente insultante con la comunidad LGTBI. ¿Cuál es ese sufrimiento histórico al cual se le ha sometido a estas personas, como si se le ha sometido a nuestras comunidades indígenas y por supuesto a las afro y a los demás? Que no se les ha permitido durante siglos desarrollar un proyecto de vida en este país medianamente decente. Eso, esa es la comparación que estamos haciendo de minoría aquí. Entonces el padre nos hizo con un ser de raciocinio especial, intelectual, con bendición divina. Si él nos dice dominaréis y temblarán ante vuestra presencia, lógicamente él ya brindó su sangre por nosotros, nos da la salvación. Nosotros no le vamos a brindar la sangre de un toro, le vamos a brindar arte y valor. Sí, padre, soy un ser superior, te brindo la lidia de este toro. ¿Sí? Eso sí es tener temple, un varón, de sentirse que si muere en el acto, se va al cielo porque muere en un acto de fe, brindándole al Padre Eterno la lidia de esa bestia. Bueno, concejal, esa comisión que se encargó de dar los argumentos en pro y en contra, ¿cómo ocurrió este tema? Es que la ley prevé que cuando se va a convocar una consulta popular a nivel local, debe haber un visto bueno de conveniencia del Consejo. Entonces, el alcalde mayor, Gustavo Petro, respondiendo a la solicitud de varias organizaciones animalistas, le pidió al Consejo que diera un concepto si veía viable o no convocar una consulta popular sobre el tema de la tauromaquia en Bogotá. La presidenta del Consejo tuvo a bien nombrar una comisión accidental integrada por 5 concejales y concejalas de distintas bancadas, y me tocó a mí en suerte ser el coordinador de la comisión. Pero tengo que decir que toda la comisión, los que estaban a favor y los que estaban en contra, trabajamos de manera armónica, convocamos 2 o 3 audiencias dentro del consejo con la comisión, con los concejales que quisieran ir, nos buscamos asesoría de magistrados, de académicos sobre el tema, de taurinos, de animalistas, y finalmente convocamos un foro por decisión del consejo en la Cámara de Comercio, muy amplio, de toda una mañana y parte de la tarde, donde todas las posiciones sobre el tema fueron escuchadas, afortunadamente. ¿Buscando qué? Buscando que el consejo tuviera todos los elementos de juicio para tomar una determinación. Ahora, no se trataba de hacer un análisis jurídico o constitucional, ajá, aunque no estábamos exentos de eso, pero con carácter absolutamente primario, preliminar, porque es el Tribunal Superior de Cundinamarca, la segunda instancia después del Consejo, que debe decir si es conveniente, ya desde el punto de vista jurídico y constitucional, convocar esa consulta. Si el tribunal dice que sí, el alcalde perfectamente la puede convocar. Así es. Y es en el momento en que nos encontramos. En este momento el Tribunal de Cundinamarca está haciendo esa revisión de legalidad, de constitucionalidad, y bueno, los ciudadanos estamos expectantes. Nos vamos a una pausa. Los invitamos a que ingresen a @defensoresTV en Twitter y nos comenten qué opinan de todo esto. Nos vemos en un momento. Mi camiseta por la consulta antitaurina, dice consulta antitaurina por una Bogotá sin toreo. Les cuento que estamos hablando precisamente de eso con el concejal Yesid García. Y bueno, concejal, esa comisión estaba conformada, bueno, con usted a la cabeza como coordinador, por Clara Sandoval, que apoyó absolutamente, ya viene de la bancada animalista y que por supuesto dio su voto positivo y su defensa acérrima, por Olga Victoria Rubio, también una persona súper comprometida con los animales.
Y, por supuesto, los votos en contra y pues unas personas que ahorita me gustaría que nos refiriéramos a eso, pues que, digamos, apoyaron más la postura taurina fueron Fernando Cepeda y Durán Silva. Pero, bueno, una vez ustedes presentaron sus informes, ¿cómo fue ese ambiente, ese debate al interior del Cabildo en Bogotá? Fue muy bonito la situación, porque si bien es cierto, Olga Victoria y Clara Lucía, animalistas destacadas, que con ella presentamos unificadamente la ponencia de concepto positivo a la consulta popular, también hay que decir que Jorge Durán Silva profundizó en argumentos jurídicos y su concepto negativo es más un concepto por las inconvenientes que él considera que jurídicamente tiene la consulta que por otra cosa. Y el doctor Cepeda sí se manifestó taurino, pero sin embargo quiero decirle una cosa, en el debate el doctor Cepeda dijo que por lo menos la tauromaquia debía minimizar el maltrato animal. Me pareció una posición también interesante que prueba que en el Consejo ha habido una recepción de nuevas posiciones muy favorables sobre los derechos de los animales. La votación del Consejo fue aplastante. Sí. 29 votos a favor y 6 en contra. Yo quiero decirte, Natalia, incluso había animalistas que con toda razón eran pesimistas de que iba a definir el Consejo. Había sectores de la opinión que simpatizan con los derechos de los animales, que se oponen al maltrato animal, que estaban pesimistas. Sí. Y me parece que el resultado fue sumamente favorable, lo que hace prever que si el 25 de octubre, como todos esperamos, se convoca la consulta popular para definir si siguen o no siguen las corridas y las novilladas de toros en el territorio del Distrito Capital, vamos a tener una respuesta muy positiva de los bogotanos y de los bogotanos de todas las corrientes políticas. Llamo la atención sobre esto. Sí. No hay un solo candidato a la alcaldía, ajá, de los que han hablado en los foros y en los debates que se oponga a la consulta. Todos han dicho que están de acuerdo con la consulta. Yo no sé cómo harán campañas, si por el sí o por el no, pero el derecho a la participación ciudadana ha sido respetado por todos los candidatos a la alcaldía. Así es, absolutamente todos. Y concejal, en pues un lugar en que se toman decisiones tan importantes como el Consejo de Bogotá, pues oír a todos ustedes, abocados a hablar de un tercero, de uno que no es de nuestra especie, muestra que nuestra sociedad evolucione, que ya se pueden asumir otros temas. El foro del que usted hablaba y que ahorita vimos una pequeña nota y a continuación vamos a ver otro poco, pues un poco más, porque hubo muchas intervenciones, unas muy interesantes, digamos aquí hay mucho que destacar, pues bueno, es una forma, el hecho de que ustedes como concejales fueran a oír las posturas taurinas, las posturas antitaurinas, pues es un síntoma de democracia, ¿no? Es el tiempo actual, es la época, estamos viviendo en Bogotá una época de inclusión, de unas propuestas de ciudad de derecho, de tolerancia, de que escuchemos al otro, de que podemos tener diferencias y estas no pueden ser zanjadas sino a través de procesos democráticos, amplios, sin violencia. Me parece que estamos preparando condiciones para que Colombia logre el acuerdo de paz que todos le estamos exigiendo, tanto a los grupos insurgentes como al gobierno. Colombia necesita resolver ese problema histórico para aclimatar un ambiente de convivencia, de inversión social, de transformaciones, que es absolutamente necesario, especialmente para los sectores más vulnerables de la población. Así es, y como hay que pensar en el posconflicto, también hay que pensar en la post-tauromaquia. Vamos a ver un poco más de ese foro tan interesante que se realizó. Tiempo que tenemos para decirles a ustedes es este, el tiempo de la tauromaquia divina, total y cibernética. Invito a todos los toreros de muerte, no tengo nada contra ellos, a que se pasen a esta que va a tener su temporada aparte de Lidia, de la de muerte. Ojalá. Muchas gracias, don Hernando. Ya triunfen con sus cosas,
pero yo estoy imponiendo en este momento la tauromaquia divina total y cibernética, porque sí, el Padre lo pide, porque en la Biblia no lo dice. Ese toro que hemos criado para esos últimos minutos de su vida, de poder ver el arte y culturalmente algo que ancestralmente tenemos nosotros en Colombia y que yo creo que por ser ancestral tenemos derecho, pues ese sufrimiento puede estar, y estoy completamente seguro por la seriedad de los estudios, bastante reducido. Y pueden ustedes ver que somos personas diversas, y quiero insistir en eso. Y esas personas diversas, en determinado momento, decidimos apostarle a la democracia participativa. Y sabemos que ustedes son personas que, dentro de sus cargos públicos, saben la importancia de la democracia. La consulta popular no solamente es consecuente con la Constitución para realizarla en los territorios de acuerdo a las normas que ya cité, particularmente el artículo 105, sino que es indispensable cuando no existen otros caminos. Para brindárselo al Padre Eterno. Ya, don Hernando. Don Hernando, mil gracias. Señora Arroyave, muchas gracias. Señora Arroyave, muchas gracias. Colombia, conforme al artículo 7 de la Constitución, es un país pluricultural y que se impone el respeto a las distintas formas de manifestación de la cultura. Pero la cultura no es ni uniforme ni tampoco inmutable. Tenemos que tenerlo con absoluta claridad. Yo creo que el hecho mismo de que el Consejo se ocupe de este tema, el hecho mismo de que aquí estén presentes quienes son partidarios de que haya corridas y de quienes no son partidarios de ellas, el hecho de que estemos analizando ahora estas sentencias, lo que nos está indicando con toda claridad es que estamos frente a un debate democrático. Pero no se puede aceptar la democracia sin el pueblo. Hay que meterle pueblo a la democracia, se había dicho antes. Hoy lo que yo digo es, hagamos efectiva la democracia participativa. Muchas gracias, señores contralores. ¿Qué opinan de estas intervenciones que se realizaron en el foro? Los invitamos a escribirlo en @defensoresTV en Twitter. Ya volvemos. Continuamos hablando con el concejal Yesid García sobre la consulta antitaurina. Concejal, a veces los colombianos, por obvias razones, le tenemos un poco de miedo a la política. Y a veces que un tema como el de los toros pase por la política, se puede, pues hay gente que dice, no, no se debe. Sin embargo, los toros siempre han estado en la política, lo que pasa es que siempre en contra de los toros. Ahora es a favor. ¿Cómo se puede entender este fenómeno que está sucediendo? Es que hay que estar en contra de la politiquería, ajá, pero no de la política. Sí. La política nos permite que los problemas de la sociedad, unos muy grandes, otros menos grandes, sean discutidos en espacios, en recintos, que permitan sanamente, argumentadamente, esa discusión. Si el tema de los toros no se liga con los procesos políticos de Bogotá, es muy difícil que la ciudadanía tenga una comprensión. Hoy, con el concepto del Consejo, se puso en el primer lugar de la opinión quiénes están a favor, quiénes están en contra, cuáles son los argumentos de un sector, cuáles son los argumentos del otro. Por ejemplo, Nata, si no se le pone política a esto, ¿cómo darle una alternativa a los toreros, ajá, a los banderilleros, a los mozos de cuadra, si ganamos el 25 de octubre, que no hay más corridas en Bogotá? Ajá. La sociedad no puede permanecer impasible. Uh-huh. Aquí hay unos trabajadores que hay que darles la oportunidad de cambiar de profesión. Doloroso, ajá, pero hay que hacerlo, sí, porque las profesiones en el mundo
aparecen y desaparecen, ajá, porque la sociedad evoluciona. Entonces, no sé, pero habrá que pensar en créditos, en capacitación laboral, incluso en actividades que le permitan a unos sectores sociales acostumbrados al público, uh-huh, y a los aplausos, que recobren ese protagonismo. Pero sí, no en el arte de matar, exacto, animales, sino en algo mucho más constructivo, mucho más positivo para la sociedad. Maravilloso, concejal. Pues bueno, vamos a la sección Entérate, Prográmate, Moviliza. Entérate del Foro sobre Prevención de la Violencia hacia los Animales que organizaron la Asociación Animalista Libera Colombia y la Universidad Minuto de Dios. Las conferencistas invitadas fueron Natalia Parra y Carolina Castaño, quienes abordaron temáticas sobre pedagogía y acciones políticas para generar una cultura de paz a partir de la convivencia con los animales. Prográmate para la próxima Animalitón, que se llevará a cabo en el departamento del Quindío el próximo 23 de agosto con el lema Más esterilización, menos sacrificios. Adopta, no compres. Concejal, hay quienes han dicho que no se debería hacer la consulta el día de las elecciones ordinarias el 25 de octubre. Hay unas razones fundamentales. ¿Cuáles son? La primera, es absolutamente legal. Uh-huh. La segunda, le sale muy barato a los contribuyentes porque el costo de hacer la consulta coincidiendo con unas elecciones territoriales es totalmente marginal. Tercero, no se podría alegar falta de recursos, falta de infraestructura, falta de capacitación de jurados, de testigos de la registraduría para poder hacer la consulta y contabilizar simplemente un tarjetón más que diga sí o no. Entonces, lo lógico, lo obvio es que sea el mismo 25 de octubre. En Bogotá hay un precedente, Natalia, ajá, el de la consulta para el día sin carro. Sí. Por eso tenemos anualmente un día sin carro, por mandato popular de los bogotanos, se hizo coincidiendo con las elecciones territoriales del 29 de octubre del 2000. Ese precedente positivo debe ser tenido en cuenta por la registraduría para ahorrarle costos a los contribuyentes, ajá, para viabilizar y para facilitar la participación de un mayor número de votantes, sea con el sí, sea con el no, pero que se movilice democráticamente la población. Ajá. Bueno, pues, concejal, un gusto haberlo tenido aquí y bueno, vamos a estar muy pendientes de lo que suceda con el tribunal. Muchas gracias, Nata, muchos éxitos a ustedes. Yo sé que tú representas una posición animalista y gracias a todas las organizaciones animalistas, Bogotá puede decir, por lo menos desde el punto de vista del Consejo, por lo menos desde el punto de vista de la alcaldía, de la Bogotá humana, va a haber consulta popular para definir el futuro de la tauromaquia en la capital. Muchas gracias, concejal. Pues vamos por una consulta antitaurina por una Bogotá sin toreo, porque todos y todas podemos ser defensores.